50 años de Claxo, 50 de la muerte de Ernesto Che Guevara y la coincidencia en La Habana de un legado que, según su secretario ejecutivo, Pablo Gentili, debe actualizarse y profundizarse. El Che inspiró, inspira, inspirará todo nuestro trabajo cotidiano por la construcción de una América Latina más unida y más justa. Una América Latina unida en La Habana del 9 al 13 de octubre durante la tercera conferencia de estudios estratégicos y otras actividades académicas. La conferencia fue convocada por el Centro de Investigaciones de Política Internacional, CIPI, y por el Instituto Superior de Relaciones Internacionales, ISRI, en el marco de las celebraciones del cincuentenario de Claxo. Los primeros 50 años de Claxo para América Latina han significado, a mi modo de ver, una profundización del pensamiento crítico latinoamericano que en muchos sentidos en el resto del mundo no se conoce suficientemente bien. La riqueza del pensamiento latinoamericano actual tiene, por supuesto, raíces profundas en la actividad de Claxo desde su fundación en 1967 hasta el momento. 200 intelectuales y activistas de 25 países debatieron acerca de los nuevos desafíos y amenazas ante el nuevo orden mundial. Yo creo que hemos intercambiado distintas perspectivas sin orejeras ideológicas, con posiciones comprometidas, la base del pensamiento crítico, no el pensamiento neutral. Claxo entregó el premio de Ciencias Sociales Claxo 50 años al ensayista y poeta cubano Roberto Fernández Retamar. Director de la Casa de las Américas, una institución que preside desde 1986. Y en su homenaje, presentó el libro Pensamiento Anticolonial de Nuestra América, una histórica antología disponible para descarga libre en la Biblioteca Virtual de Claxo. Siempre he pensado que la creación de la Casa de las Américas es una forma muy evidente de subrayar el carácter continental de la Revolución Cubana. Nunca pensamos que la de Cuba iba a ser la única revolución de su naturaleza en la América Latina y el Caribe. Y la Casa de las Américas, que se propone establecer, iniciar o fortalecer vínculos culturales con los demás países de nuestra América, vuelvo a decirles, es un ejemplo muy patente de cómo desde el primer momento la Revolución Cubana proclamó su carácter continental. Aide Santa María, fundadora de la Casa de las Américas, fue recordada a través del premio que lleva su nombre. Fueron 6 ganadores por sus ensayos sobre Cuba y su legado revolucionario y sobre los dilemas actuales de la izquierda en América Latina. Yo quería destacar en realidad que este premio se llama Aide Santa María. Y se llama Aide Santa María por todo lo que ya dijeron, en reconocimiento a la revolucionaria, a la política, a la intelectual cubana, pero quiero destacar que lleva el nombre de una mujer y que para quienes nos dedicamos a las ciencias sociales y al trabajo en nuestra América Latina en este campo, que se reconozca y se nombre a las mujeres es el principio de muchas cosas más que tienen que venir. Claxo entregó al ISRI su repositorio digital con 60.000 textos y producciones audiovisuales. Frente a los avances de propuestas comerciales, Claxo apoya el acceso abierto al conocimiento gestionado por la comunidad científica y académica. La entrega de estos textos, de estos más de 60.000 textos, de este repositorio, de toda esta información, es trascendental. Rompe una parte de lo que Ana Esther Ceseña, una gran investigadora mexicana, también muy activa en Claxo, llama la dominación de espectro completo. Gentili, en nombre de Claxo, recibió la distinción Pensar es Servir, de parte del Centro de Estudios Martianos. En reconocimiento al aporte a la construcción del pensamiento crítico con raíces latinoamericanas y caribeñas y en el combate de la neutralidad intelectual. El Centro de Estudios Martianos, que fue sede de varias actividades, estudia e investiga la obra del héroe nacional cubano, el político, pensador, escritor, periodista y filósofo José Martí. Podría decirte que el ideario de José Martí es uno de los fundamentos ideológicos de nuestro proyecto social y que está presente en todas las esferas. Puedo decirte, por ejemplo, que Martí fue un gran defensor de la cultura. La cultura como escudo de la nación y,
y está presente en la política cultural de nuestro país, ese pensamiento de Martí de tener la cultura como escudo de la nación. La agenda en Cuba incluyó actividades de 12 de los 110 grupos de trabajo de Claxo y la realización de 2 escuelas internacionales de posgrado. Rosa Campoalegre coordinó la primera escuela internacional de posgrado más allá del diseño internacional de los pueblos afrodescendientes. Una escuela que fue convocada por Claxo y por sus grupos de trabajo Afrodescendencias y Propuestas Contrahegemónicas y Epistemologías del Sur. Es una propuesta contrahegemónica desde el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales que pretendemos hacer sostenible, porque sostenibles deben ser los objetivos fundamentales que la izquierda asume en el decenio. Es único porque es la primera vez en Claxo, en la historia de Claxo, que una escuela se hace a partir de cuotas y de las políticas afirmativas por cuotas raciales, cuotas de género y cupos destinados a jóvenes menores de 35 años. Félix Valdés García, co-coordinador del grupo de trabajo de Claxo sobre pensamiento caribeño, tuvo a su cargo a la primera escuela internacional de posgrado Paradigmas Críticos de la Emancipación en el Caribe y en América Latina. Los contenidos de la escuela van desde reflexiones críticas en nuestro entorno, de un pensamiento que se cuestiona determinados presupuestos del mundo moderno, de la modernidad, que ha planteado otros conceptos, otras lecturas del mundo nuestro, insular, cubano, caribeño, latinoamericano, de nuestra América. Desde esas ideas hasta la propuesta de alternativas reales a un orden diferente, a un mundo otro que nazca de este propio mundo nuestro. 50 años de Claxo y del aniversario de la muerte del Che Guevara, que llegan en un momento de incertidumbre para América Latina, pero también de nuevas preguntas y respuestas. Un desafío para las ciencias sociales de contribuir a esa lucha, también en el campo de las ideas. Desde La Habana a Cuba, en Casa de las Américas, Fabiana Freycinet, Claxo TV.